Hola a todos, hoy les traigo un poco de series, Panos Brothers y The Pacific, las dos en Blu-ray. De momento que yo sepa no se han vuelto a editar. Y nada, comenzamos por Panos Brothers, que la tengo en Steelbook. Comentar que la edición es una pasada. Steelbook. Aquí sí se gastaron metal. La palabra Panos Brothers viene en su relieve. Tanto en los laterales como en el frontal. Hermoso. Foto de contraportada con algunos de los protas. Y vamos a pasar a ver el interior. Quiero decirles que esta es la edición del Reino Unido. Todas las ediciones son iguales. Así que nada, las pueden comprar en cualquier lado. Yo las compré estando de vacaciones. Así que, como les digo, completamente recomendable. Pasaremos a ver el interior del box. Es así. Vamos al aviso de Blu-ray. Y después trae el interior en caja de cartón. Repite imaginería de que vimos en el box de metal, en el Steelbook. Parte de la troupe principal de la serie. Para aquellos que la hayan visto los conocerán, para aquellos que no la hayan visto vayan corriendo a su cadena de HBO o véanlo descargado o véanlo como puedan, pero esta serie, si te gusta el bélico bien hecho, Steven Spielberg y Tom Hanks, es impresionante. El interior con los discos serigrafiados, todos de manera diferente, una pasada de edición. Como les digo, la calidad es asombrosa, ya que solo trae 12 episodios por Blu-ray. Cada episodio era de una hora de duración, así que la compresión y la calidad de imagen es una pasada. No se le nota el paso del tiempo en cuanto a la calidad de imagen. Sí que es verdad, la edición en Blu-ray no ha mejorado el sonido, sigue siendo 5.1, pero bueno. Sigue siendo espectacular. Les muestro un poco la contraportada de Panos Brothers. Una edición completamente hermosa. No sé si se sigue consiguiendo el Steelbook. Independientemente de que se consiga, hay otras ediciones que son más baratas, que te trae Panos Brothers y The Pacific en la misma caja. No es un Steelbook, es una caja normal. Para todos aquellos que la vean doblada al castellano o al español, trae castellano de España y 5.1 para el inglés. Pasamos a The Pacific, un packaging lo más simple posible. Box solo de protección, no trae absolutamente nada. He de decirles que tanto en una como en la otra recomiendo ver los extras, porque trae los protagonistas reales de la historia, los que quedaban vivos al momento de hacer las series, los cuales te narran sus vivencias. También decirles que The Pacific la compré en Francia, Amazon Francia, es la misma edición que en España. Si no se va un poco de foco, bueno, no importa. En este te trae castellano 5.1 y español latino 2.0, y luego te trae el inglés en 5.1. Así que para aquellos que la ven doblada, la pueden, les molesta ver en uno o en otro, español o castellano, tienen las dos versiones. Así que para que no se quejen ahí. En cuanto al packaging, repiten la misma imagen del exterior y cada disco, gracias a Dios, ponen dos episodios por disco y un protagonista por cover, por tapa. Entonces tenemos a todos los protagonistas: el niño de Jurassic Park, para aquellos que no lo reconozcan de grande, Malik, el protagonista de Bohemian Rhapsody o de la serie del hacker, que ahora no me acuerdo cómo se llama, Mr. Robot, también excelente. Y los últimos dos discos. También es de decir que trae una cantidad ingente de extras.
Es verdad que a mucha gente que le gustó, a los brothers no les gustó The Pacific. Yo diría que es completamente personal. The Pacific vendría a ser la delgada línea roja de Terrence Malick. Y Vanos Brothers viene a ser Salvado el Soldado Ryan. Son completamente dos maneras de ver la guerra diferentes. Completamente recomendables las dos, más esta que The Pacific. Pero bueno, eso ya va a gustos de filmografía. En cuanto a la calidad del sonido, impresionante cualquiera de las dos. Completamente recomendables. Así que nada, les doy un saludo, denle un like, una suscribida y nos vemos en el próximo.